protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Lunes de la semana 27 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que decir que el Señor Jesús nos mete a una actitud de búsqueda de la vida eterna. Y para esto es necesario conocer la ley. Hay que leer y releer la palabra. ¿Qué me dice el Señor Jesús? ¿Qué quiere el Señor Jesús de mí? Para volver así a la centralidad en Jesús, que Jesús sea el centro y Él nos ayude a poner siempre a la persona de nuestros hermanos, a la persona del necesitado, en el centro de nuestro corazón para mirarlo con compasión. Por eso también es necesario hacer lo que nos dice la palabra, es decir, no basta solo conocer la palabra, hay que vivirla, hacer lo que nos dice la palabra y no lo que nosotros queremos. Si haces eso, vivirás. Y también tenemos que portarnos como prójimos del necesitado. Ser un buen samaritano, anda y haz tú lo mismo. No se puede conseguir la vida eterna sino solo por el camino del amor, pasando como buen samaritano por este mundo. Mis queridos hermanos, anda y haz tú lo mismo. Nos exige, por una parte, el dejar de dar rodeos ante el hermano necesitado. ¿Cuántos rodeos, cuántos pretextos, cuántos hasta mañana tenemos en nuestra vida? Y por otra parte, nos exige el ser capaces de cambiar nuestro plan de camino, como este samaritano que cambió su plan de viaje y se quedó ahí, lo atendió, porque el hermano del camino es el que también determina nuestro ver, nuestro detenernos, y por lo tanto nos hace cambiar el proyecto de nuestro camino por el del amor. Tenemos que entonces detenernos ante el hermano y ver su necesidad, bajarnos hasta él, curarlo, subirlo a nuestra cabalgadura y ocuparnos de él con todo nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro cariño, nuestra ternura, nuestro dinero y también todo el trato personal. Ocuparnos de él con todo el corazón como lo haría Jesús. Bendiciones, paz y bien para todos.